Muy buenas noches, amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra. Estamos en el programa Detrás de la Verdad para analizar el acontecer político del cantón de Grecia. Se han movido un poco las situaciones a nivel político. Todavía siguen algunas apelaciones, principalmente con el partido que Costa Rica manda. Hoy salió una resolución en San Ramón que favorece al candidato que fue elegido en la Asamblea Nacional. Y en Grecia también hay una apelación, hay una solicitud de nulidad de la Asamblea Cantonal. Y sobre eso vamos a analizar también sobre eso que pasó con el terreno para el complejo deportivo, para el estadio, que Cooperativa, el presidente del Consejo Administrativo, dijo primero que no habían tenido contacto desde hace algunos meses y después sale la vicealcaldesa diciendo que se reunieron con el gerente. Pero bueno, saludamos a Alberto Vega. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Rodolfo, Nancy. Buenas noches, saludos a todas las personas que nos están observando en este momento, las que nos ven después. Gracias por estar con nosotros. Nancy, buenas noches, ¿cómo va todo? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Aquí, hoy marcando tarjeta temprano. Es la ventaja de tener uno vacaciones el lunes, definitivamente. Pequeño detalle. Excelente, sí. Sí. Un lunes de vacaciones. Bueno, muy Lunes bien. Nancy, de hablemos. Usted vacaciones. ahora nos está tocando. Sí. Bueno, yo también estaba de vacaciones, ¿verdad? Sí, Y es que son para yo apenas vengo llegando. celebrar aniversarios, ¿verdad? Qué feo la gente que tiene plata a Sí, andar sí. paseando. Ah, bueno. Bueno, Nancy, usted ahora estamos hablando fuera de micrófonos lo que está aconteciendo con la Municipalidad de Grecia, ¿verdad? Usted recibió una llamada, ¿verdad? Con mucha Así es. información de ustedes, ¿verdad? Igual yo recibí dos llamadas hace como un mes, era de una persona con acento colombiano, indicándome que había una propiedad en el cajón de Grecia, pero yo rápidamente ya tenía la información cómo se estaba moviendo esto, y más bien ahí me tiraron el teléfono al final. Pero es preocupante, ¿verdad? Lo que está pasando en la Municipalidad de Grecia con este tipo de llamadas que es para estafar a las personas. No todo el mundo tenga acceso al Facebook para informarse, y yo creo que ya la Municipalidad debería iniciar una campaña de lo que está aconteciendo, porque están llamando también a muchos adultos mayores y que una de otra les va a dar información de más y después salir carísimo, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, esta situación pasó el viernes de la semana pasada, ¿verdad? Y efectivamente es, vamos a ver, para hacerlo en corto y sencillo, efectivamente es un tema, digamos, un timo que te hacen para actualizar la base de datos, ¿verdad? ¿Qué fue lo primero que yo hice para saber? Bueno, me revisé el Facebook de la Moni, no había absolutamente nada. Lo último, aquí revisando rápidamente, fue una publicación del 27 de septiembre donde hacían un comentario con respecto a algo de un, que la municipalidad no estaba, haciendo ninguna petición adicional para poder, algo de unos basureros. Eso es lo último de un tema más o menos parecido. El problema aquí es, Rodolfo y compañeros y Alberto, no es eso, o sea, esto va a seguir pasando. Es más, el día de ayer en un programa, de análisis nacional, hacían un, la, le, se encaraba sobre todo el tema de seguridad, y esto se marca dentro de un tema de seguridad, digamos, que a nivel nacional, efectivamente, el tema de atracos o intentos de estafa a nivel digamos, a nivel cibernético, pues está aumentando y ni el país, o sea, uno despierta, ni el país, ni el OIJ, ni nadie que usted se quiera en este momento nombrar. Está en la capacidad de poder, digamos, controlar o prevenir, digamos, esta clase de situaciones. Sin embargo, el problema es que la municipalidad tampoco está diciendo nada. Y todavía lo que da más cólera a todo esto es que, bueno, estando yo en la llamada, le pido a mi esposo que llame a la municipalidad, ¿verdad? Para averiguar qué es lo que está pasando y si efectivamente esto es lo que estaba pasando. Obviamente, la municipalidad le dicen que no. Yo cuelgo la llamada, vuelvo, digamos, llamo yo a la municipalidad y me dicen que sí, que ellos están enterados de que esa situación está pasando, como si yo te dijera, Rodolfo, ¿vos sabes que no recogieron la basura el día de hoy enfrente de mi casa? O sea, a ese mismo nivel, ¿verdad? Bueno, yo hoy tenía vacaciones, o sea, ahí estábamos bailando un rato también, yo hoy tenía vacaciones por el día de Cristóbal Colón, que celebra la Embajada de Estados Unidos. Y me fui a la municipalidad y efectivamente me dicen exactamente lo mismo. No solamente que la municipalidad sabe, sino que alguna gente me comentó
y lo voy a, no voy a decir el ¿cómo se llama? El me parece que es un tema que también la municipalidad tiene que averiguar qué es lo que está pasando. Porque lo que sí les puedo contar es que la información... Nancy, le está dando como, le está dando como un feedback. Ahí, vamos a ver. Ahí, ahora sí, ahora ahí, sí. Listo, perdón. No, lo que les estaba diciendo es que hay información que a mí me dieron el viernes, que no hay forma de que no se sepa si usted, una de dos, o no maneja la base de datos de la municipalidad, o segundo, no tiene a alguien adentro para que le esté dando información. Cualquiera de las dos situaciones es igualmente preocupante. Ahora, el problema aquí es, y hoy me lo comentaron en el parqueo de la MUNI, es que aparentemente las bases de datos de la municipalidad sí fueron violentadas. No me queda... Hackeadas, en otra palabra. Hackeadas, exacto. Hay sospechas de hackeo. Mira, le hablo que son sospechas porque nadie lo ha confirmado ahora todavía. Vamos a ver, yo con la información que a mí me retroalimentaron el viernes, créanme que a mí la sospecha se me quita, ¿verdad? Porque hay información muy concreta de sistemas de bases de datos que nadie debería saber. O sea, nadie excepto un empleado municipal, nadie que no tenga el acceso a la base de datos. Pero aquí el asunto es no solamente esta, pues, o sea, el tema de la vulnerabilidad o no que tengamos en sistemas informáticos, sino también que tampoco ha habido un interés, y no lo voy a hablar a nivel de departamentos, porque yo vuelvo y repito, o sea, aquí es un tema de alcaldía, no ha habido un interés de la alcaldía municipal en informar que estas clases de situaciones se están dando, ¿verdad? No solamente en un sistema de meramente información, porque vuelvo a decir, Rodolfo, vamos a ver, no todo el mundo tiene acceso a redes sociales en ese momento, entonces hay que empezar a crear un plan realmente para poder decirle a la gente, sí, estamos mejorando, digamos, o estamos promoviendo el tema de recaudación, pero también estamos acompañando y le estamos diciendo que por favor, que si alguien nos llama no dé información, no actualice la información que nosotros tenemos, ¿verdad? O sea, lo más preocupante de todo esto es la pasividad, de verdad, la pasividad con la que los empleados municipales, pero más preocupante, la pasividad que ha tenido la alcaldía para no hacer absolutamente nada. Entonces, y yo lo voy a poner así con nombres y apellidos, yo no sé cómo una persona que pretende reelegirse ni siquiera tiene la capacidad para coordinar un proceso básico de información y educación de estas cosas que nos están pasando. Si esta es la clase de trabajo que nos quieren llegar y decir que van a hacer dentro de los próximos 4 años, perdón, pero ese no es el trabajo que los griegos y la griega nos merecemos. Si no se puede tan siquiera coordinar algo tan básico, tan sencillo como una campaña de información, de educación, ¿verdad? No solamente para la gente que tenemos acceso o no, o sabemos o no sobre temas de la municipalidad. El problema es gente que va a confiar realmente en que efectivamente que la persona que le está llamando es alguien de la municipalidad de Grecia. Porque vuelvo y repito, a mí no me cabe la menor duda, y a partir de la llamada del viernes me cabe menos, que la información que se tiene salió de la municipalidad. O están dentro de la municipalidad o le están filtrando dentro de la municipalidad. Pero en este momento, o sea, es necesario, es obligatorio, y ojalá estén aquí escuchando bastantes regidores en este momento y bastantes candidatos, porque este es un tema realmente delicado. Empezamos a ver cómo carajos, perdón la palabra, pero es que el francés a mí se me sale en esas circunstancias, cómo pensamos en una policía municipal cuando ni siquiera podemos coordinar una campaña de información y divulgación para esta clase de cosas. Entonces, Nancy, una pregunta. ¿A usted por dónde la llamaron? ¿Por el número telefónico convencional o por WhatsApp? Número telefónico. Ah, o sea, es que a mí sí me llamaron las dos veces, fue por WhatsApp. No, número. Y número, era con acento colombiano, entonces por eso lo saqué. No, pero todavía número, más peligroso si es número telefónico. No, número telefónico fijo, con una persona que a mí me dio información que estoy segura que únicamente pude tener la municipalidad de Grecia. O sea, sí, a mí también me dio información de la municipalidad. Cosas muy sensibles, digamos, yo no sé, digamos, ustedes cómo lo manejan, pero por ejemplo, en mi caso, voy a poner mi caso, yo tengo un único correo para atender temas municipales. Nada más, yo en ese correo nada más tengo temas de asuntos municipales, y la persona lo sabía. Sabía que yo había recibido un correo de más, lo voy a poner con mis apellidos, porque en parte también ese funcionario debería saberlo, de Rigoberto Quiroz, de Rigo,
No sé si Rigo lo mandó, si no lo mandó. Es más, cualquiera de las dos opciones, si lo mandó o no lo mandó, es igualmente preocupante porque esa persona sabía de ese correo, ¿verdad? Es más, y a mí me lo dijo una persona, a usted se le envió para ir a tal día, era un sábado, que había una actualización, digamos, que estaba la MUNI en, ¿cómo se llama? La MUNI en su casa o algo así, del proyecto de la municipalidad, de ir a las comunidades. Gente lo sabía. La gente lo sabía y sabía quién me había enviado el correo. Entonces, me explico, o sea, hay... Tiene acceso a la base de datos. Hay detalles donde usted va viendo que la gente tiene más información de la que debería tener, porque no es un simple bateo. O sea, es así de básico. Entonces, yo creo que el llamado en este momento, primero es eso. O sea, de verdad que la municipalidad, dejen de postear esas carajaditas de ¿cómo se llama? De que todos, no. Posteen cosas serias. O sea, este es un tema de estar en forma constante, y más si de antemano se sabe que hubo una violación al tema de seguridad en la base de datos de la municipalidad. Como le digo, esto a mí me lo contaron hoy en el parqueo. Pregúntenle a las personas que deberían saber si esto es cierto o no. Pero yo, como les digo, a mí no me cabe la menor duda. Y todavía que haya diferentes dependencias de la municipalidad de Grecia que sepan que esto está pasando, y que no hagan absolutamente nada. Primero, lo que da cólera es estar pagando esos salarios. Y segundo, que no haya una alcaldía que tampoco haga absolutamente nada. Porque ese es un tema de coordinación. Y quien coordina es la alcaldía. No es ninguna dependencia. O sea, es la alcaldía la que tiene que dictar las directrices, las formas, los mecanismos. Y decir, tratemos de hacer una campaña efectivamente de divulgación, de información, etcétera, etcétera. Para que efectivamente la gente se acerque, confíe en nosotros, ¿verdad? Cuando hay un funcionario municipal que efectivamente esté llamando, pues qué bien, pero al final de cuentas yo quería dejar este mensaje porque aparte de que obviamente a uno lo dejan en un estado pues de indefensión, por decirlo así, de verdad que lo que a mí me da más cólera efectivamente que la municipalidad de Grecia ni siquiera está defendiendo en lo mínimo que uno esperaría los intereses de nosotros los griegos. Ahí se los dejo. Alberto, no solo es el estadio, no solo es el parque, ahora una nueva base de datos vulnerable en la Municipalidad de Grecia. No, qué complicado. Es que es... Que sea vulnerable, pues han vulnerado así es. A las mejores instituciones del mundo, ¿verdad? No pensemos solo en Costa Rica, Si instituciones en Estados Unidos con altos niveles de seguridad han sufrido, aquí no somos mejores que ellos en ese sentido, pero lo que señala Nancy es lo que corresponde y también es válido a la queja totalmente. ¿Cómo puede ser posible que no estén alertando a quienes se deben, a sus contribuyentes, que pueden ser víctimas de estafa utilizando el nombre de la Municipalidad de Grecia? Pero bueno, hasta el día de hoy no ha sido una característica de esta administración municipal el estar atentos al entorno, a lo que sucede en el cantón. Entonces, no es de extrañar y no por eso signifique que preocupe menos, todo lo contrario. Cada día que pasa es un día menos que tenemos que esperar para ver un cambio en la administración municipal y esperemos que sea en beneficio del cantón, ¿verdad? A veces uno cree que está mal, pero no se imagina que puede estar peor. Esa era la idea que teníamos de la administración pasada. No podemos estar peor. Y vea, sí podemos. Entonces, esperemos que pongan la alerta, porque es muy... a muchos y a los mejores han estafado. A gente, uno cree que solo a gente humilde o sencilla, una cuestión así, pero cuando a usted le llaman y le empiezan a dar los datos y lo toman en una posición en la que está tal vez distraído, atendiendo algún problema, una cuestión así, pues cuidadito porque pueden rodar.
Perdón, nada más para actualizar los datos. La municipalidad tuvo la delicadeza de poner un anuncio hace 10 horas. Hoy, hace 10 horas. Para que eso no digan que uno no está actualizado con lo que está pasando. Pero igual, yo concuerdo 100% con lo que dice Alberto. El problema es, no el tema, digamos, vamos a ver, primero, si efectivamente esto es cierto, de que hubo un tema complicado con la base de datos, primero que nadie lo sepa, ¿verdad? O sea, esto que a mí me lo contaron no me lo contó cualquier hijo de vecino, me contó alguien que tiene que saber lo que está pasando. Nadie lo sabe, o sea, no sé si alguien del Consejo Municipal se habrá dado cuenta. Bueno, por aquí está Ricardo Arias, observé que escribió algo, y si nos puede comentar por aquí un mensaje, que si tenía información de que la base de datos de la municipalidad ha sido hackeada o hay rumores de que fue hackeada, que nos indique, ¿verdad? Porque yo, la verdad, desconocía. Sí, yo sí recibí dos llamadas y fue por el teléfono de WhatsApp de con un acento colombiano, lo puedo decir, pidiéndome información, o más bien tenía información de un terreno que tiene mi familia en el cajón, aquí en Grecia. Y después de ahí, pues, ya sabía más o menos cómo estaba el asunto, porque ya he escuchado mucho sobre esto, y ahora fue Nancy también, que recibió también, pero por parte de un teléfono normal, ¿verdad? Convencional. Claro, no, o sea, este es un asunto, vuelvo y digo. Y sí he escuchado mucha gente de Grecia, ¿verdad? Con esa situación. Pero es que vamos a ver, si esto ya está pasando, lamentablemente, de una manera más frecuente, la que uno quisiera tenerlo, vamos a ver, esto no es una publicación porque yo me quejo, es así de sencillo, eso es una información, una campaña de divulgación que tiene que tener la municipalidad, no solamente por redes sociales, porque efectivamente usted puede enterarse por temas de redes sociales, pero tienen que buscar otros mecanismos. O sea, otros mecanismos. Es así de sencillo. Es más, les voy a poner un ejemplo súper sencillo. Los que somos, ¿cómo se llama? Abonados del servicio de agua, que es prácticamente todos los que estamos en el distrito primero y parte del... te pides el séptimo, es, me parece. Sí, el séptimo. Uh-huh. Vamos a ver, recibimos información de parte de la municipalidad, del acueducto municipal. O sea, y no se puede hacer tampoco por este medio, por ejemplo. O sea, es esto para ponerles nada más una línea de lo que se podría hacer. Y estoy clara que tampoco el tema de, ¿cómo se llama?, de correos electrónicos responde totalmente al 100% de la gente. Pero usted empieza a sumar diferentes formas, diferentes alternativas, y al final de cuentas usted puede llegar y decir, estoy abarcando un X porcentaje de la población, ¿verdad? O sea, hay formas de cómo se pueden hacer las cosas. Hay formas donde usted puede articular con diferentes iglesias, no solamente la católica, obviamente, donde usted puede decirle, por favor, me deja dar un mensaje, o sea, o usted me puede dar un, o sea, me explico, hay formas donde usted puede llegar a la gente. No es solamente esto, o sea, pero lo que sí es importante es, indistintamente, si se esté o no utilizando la base de datos, o sea, y yo lo digo con conocimiento de causa, hay información que a mí me dieron el viernes, que no hay forma, si usted no está dentro de la municipalidad, que usted tiene cómo saberlo. Y esa es la parte más preocupante en ese momento. Sí, aquí tenemos la respuesta de don Ricardo Arias, que ya lo escribió. Muchas gracias a don Ricardo. Dice, lo que estoy escuchando de doña Nancy es lo que sé. O sea, estamos todos hoy conociendo esta situación, ¿verdad? Okay. Que de la municipalidad de Grecia, aquí también don Ricardo González dice y pregunta, ¿y el área de comunicación de la municipalidad dónde está? ¿Verdad? Es que como hay un problema de comunicación tan bravo en la municipalidad, increíble. Aquí hay otros, vamos a leer algunos de los comentarios que hay a través del Facebook, dice Gisela Víquez, buenas noches, saludos, Rosy Salazar, buenas noches, saludos, Juanita Rodríguez, buenas noches, bendiciones, Yolini Gómez, buenas noches, saludos a todos y a la estimable audiencia. Carlos Chavarría se dice, si no le comunica a los ciudadanos un hackeo, Francisco Murillo es también un mal difamador, dice. Dice Ricardo González, de lo que se está hablando es un delito penal. Carol Gómez dice, hola, presente, buenas noches. Dice Carlos Chavarría, ¿qué pasó con el disco duro que supuestamente se le perdió a Uribe? Raúl Fonseca, saludos. Marielos Alfaro dice, buenas noches, amigos. Doña Sonia Maroto dice, atenta. Doña Vera Violeta Alfaro nos dice, Diana Nancy, no es secreto para el pueblo, al menos que yo sepa, de dos funcionarios este año. Y los invitaron a salir por la puerta grande y renunciaron por cobros que se hicieron inadecuados. ¿Cierto? ¿También pasó eso? Ah, cierto. Eso pasó. Le hicieron un juicio por corrupto. Ajá. Eso era lo que tenían que hacer. Eso no, lo tienen bien escondido. Yo creo que eso también lo desconoce. No sé si don Ricardo conoce esto del consejo, pero
Se dio una situación en, creo que fue en plataforma de servicios. Fue en plataforma, efectivamente. Ajá. Eso es lo que tenían que hacer. Por eso a cada nada nos enteramos de robos, pero como no se sancionan, seguiría dando esta situación. Dice Carlos Chavarría Rodolfo, a usted le pidió espacio en el programa Francisco Murillo Quesada y habló de incoherencias en la sección municipal Ido y dijo, los finqueros pusieron muchos millones de colones para el camino de Pipaza y Monterredondo. Pues resulta que ahora, mediante un oficio, me responde que fueron los vecinos. Una sesión ordinaria de fe pública, al igual que un oficio, ¿cuál es el falso o verdadero? Vamos a ver por aquí más comentarios. Dice, por supuesto que es muy preocupante esa situación, es información muy sensible, dice don Ricardo Arias. Por cierto, muchos candidatos a la alcaldía, ¿verdad? A regidores, síndicos, que nos estaban observando diferentes agrupaciones políticas. Pero lo cierto es que hay un problema de comunicación y si ese tema no se ha tocado, a mí que me toca ir por lo general los jueves a las sesiones municipales, no lo he escuchado y jamás pensé que había un hackeo de la base de datos, pero sí es importante que la gente sepa que yo creo que hace 2 meses se viene dando esa situación de llamadas a vecinos de Grecia con información confidencial de propiedades, de bienes inmuebles, y tienen que tener mucho cuidado. Por lo general, en la municipalidad nunca va a llamar de un WhatsApp. Eso ténganlo por seguro. Cuesta mucho que le llegue a alguien, vaya a llamar. Entonces, si le llaman de un WhatsApp para pedir la información municipal o que tiene información suya, de una vez mejor corten. A mí me tocó que eran, en los dos teléfonos que me llamaron, era con acento colombiano. A Nancy dice que era costarricense. Entonces, hay que tener mucho cuidado y también verificar. Si es un celular, verificar si es 2444 o 2494. Más fácil, ¿verdad? Por lo general, esos son los de la municipalidad. El problema, Rodolfo, es que ahora, digamos, perfectamente pueden duplicar, digamos, o enmascarar cualquier número. O sea, tampoco es como una gran garantía. Tal vez la persona que te tocó a vos era un poco más novata que la que me tocó a mí, pero el número era un teléfono fijo, ¿verdad? O sea, donde los correos estaban llegando, donde sabían cuál era la información. Y yo vuelvo e insisto, había información que no hay forma de que se supieran. La personal mía, de algunas cosillas que usted va viendo, usted dice, esta información, ¿de dónde viene? Bueno, esa información viene en la base de datos de la municipalidad. O sea, no hay como que algunas cuestiones, porque uno puede llegar y decir, no, es que se hizo, no sé, una investigación, obviamente, en registro nacional para ver. Sí, pero hay otras cosas que efectivamente no. Pero indistintamente todo esto, o sea, esto es un punto que efectivamente uno puede sentirse enojado, vulnerado y todo el asunto, como usted se pueda sentir en ese momento. Pero no es eso. Es que si al final de cuentas, dentro de la misma municipalidad se sabe que hay situaciones, que esto, o sea, lo mío, yo inmediatamente colgué y llamé a la municipalidad, según yo, para reportar y con la sorpresa que me digan que ya sabían. Entonces usted dice, bueno, y si ya sabían, ¿por qué la municipalidad no está informando eso? O sea, porque yo sí tuve la paciencia ante toda la hablada que me estaban pegando, llegar y revisar, yo, mira, no hay nada. O sea, efectivamente lo único que había era por parte de la municipalidad informando que había un tema que estaban invitando a los vecinos y no sé qué, hacer un tema de actualización. Listo, hasta ahí todo va bien, ¿verdad? Pero que a usted le digan, y por eso es más, se lo digo con nombres y apellidos, yo a Rico lo estimo mucho, o sea, como para taparle eso, o sea, si usted lo hizo bien y si no lo hizo, están utilizando su nombre y su correo, ¿verdad? Para poder mandar las ¿cómo se llama? La información, y están utilizándola ustedes de gancho. O sea, ese es el correo que están utilizando de gancho. Entonces, a mi entender, es esto, es un llamado a la municipalidad, porque yo vuelvo, insisto, el departamento de comunicación, sí, es cierto, pero esto sobrepasa el tema del departamento de comunicación. O sea, tema administrativo, es un tema administrativo de la alcaldía, porque hay que ponerlo con nombres y apellidos, o sea, en nombre de la alcaldía, donde usted siente a todas las partes, a la parte de informática, a la parte de comunicación, a la parte, digamos, de valoración, si es el caso, decirle, ok, listo, tenemos esta situación, nos está pasando esto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo abordamos? ¿Cómo informamos? ¿Cómo le decimos? ¿Verdad? O sea, y aquí es, y esto no es, digamos, para bien o para mal, no es una sola solución. O sea, hay una serie de alternativas, una serie de medios que usted tiene que utilizar como municipalidad para poder hacer lo que le corresponde. Y por eso le digo, o sea, ¿cuántos abonados tiene el acueducto municipal? No sé, 30 mil personas, por ponerle un número así, en chiquitito, más o menos. 20 mil, no importa la cantidad de abonados. Usted le va a llegar a 30 o 20 mil personas de una primer mano, porque usted tiene la información, o la debería tener
en sus bases de datos, ¿verdad? Yo, mire, vea, me encantó, voy a decirlo, me encantó ver los lazos rosados en el tema por el ¿cómo se llama? En la prevención del cáncer de seno, ¿verdad? Pero a la parte de eso debería haber algo que le diga a la gente, mire, vea lo que está pasando. Y eso es lo que no se ve por ninguna alternativa. No es un anuncio en Facebook de hoy, digamos, de hoy a las 10 de la mañana. Esa no es la solución. De hecho, la página de la municipalidad muy poco seguida también. Exacto. Pero no está llegando ni a un 1% de la población. Pero usted empieza a ver alternativas y empieza a ver opciones y empieza a decir, listo, aquí vamos a seguir haciéndolo de esta manera, ¿verdad? La municipalidad perdió las alianzas con los medios locales también. Eso es también Exacto. un tema. Entonces, debieron haber convocado a una conferencia de prensa diciendo lo que está pasando y que tengan cuidado a la población, ¿verdad? Por supuesto. Alertando. Vamos a ver lo que pasó en la caja, para ponerlo y un poco lo que estaba explicando Alberto, que era eso. Vamos a ver lo que pasó en la caja. Yo estoy segurísima que se trató como de minimizar hasta que se dieron cuenta que el asunto no se podía minimizar, ¿verdad? Y que iba a ser un tema, o sea, una bomba como lo fue. Pero al final de cuentas se expone. Entonces usted ya sabe, porque este tipo de noticias, cuando pasan, se hacen virales, o sea, y la gente se va a dar cuenta. ¿Qué es lo que no se quiere? Que la gente se dé cuenta que al final de cuentas la base de datos fue vulnerada, ¿verdad? O prefiere llegar y decir nada más que esto es un caso aislado. No es un caso aislado. O sea, yo creo que si aquí hacemos encuestas a más de uno, el problema es que ahorita es más frecuente de lo que era hace, no sé, 5, 8, 10 años, ¿verdad? Entonces, a ese punto hemos llegado. O sea, tenemos efectivamente, ¿verdad? Y vuelvo y repito, o sea, pensamos en una policía municipal en gastar un montón, no de plata, que no tenemos, pero no podemos ni siquiera coordinar una buena y efectiva campaña de información y divulgación con este tipo de problemas. Ahí donde caemos. Bueno, para cambiar el tema Nada más un tema, porque como tenemos candidatos, yo sí quiero dejarles el mensaje. Vean, yo sentí hoy, entre todo el tema con todo esto, créanme que el trabajo que les va a tocar es un trabajo duro, porque hay mucha gente que está literalmente sentada en los laureles, así en buen castellano, y no quieren hacer absolutamente nada. Así que el trabajo que les va a tocar, empezar a mover a esa gente, a esa maquinaria municipal, para que empiece a trabajar y empiecen a dar respuestas y empiecen a dar y empiecen a descontar parte de su salario, mis respetos, porque créame que yo hoy sentía más de uno tranquilísimo, literalmente, o sea, aquí no pasa nada. Ese no es Porta mi problema. A mí. Literalmente, o sea, en el mejor escenario, en el porta a mí, ese no es problema mío, ya lo supe, ya lo dije, ya lo notifiqué, y aquí nadie, o sea, fulana no hizo, entonces yo llego y me lavo las manos. Créame que para los que nos están escuchando, el asunto viene duro y viene complicado, porque poner a trabajar esa maquinaria municipal va a ser un tema importante. Sí, vamos a leer otro comentario aquí, dice Josué AG. No han podido tener ni una página municipal decente y con sentido estratégico para ayudar al pueblo. Estamos detrás del palo en temas tecnológicos, que cada vez son más vulnerables, y si no se actúa pronto, todo empeorará. También dice don Marcos Gutiérrez, buenas noches, sigue la administración tapando la realidad municipal. Y hablando de presupuestos que no están, ¿verdad? Se habla mucho de este complejo deportivo, que la noticia sale por una entrevista que la hacemos por la visita del presidente esta misma semana, el viernes, en la celebración de los 80 años de Copa Victoria, a don Juan Bautista Arce, que es el presidente del Consejo Administrativo, nuevo presidente del Consejo Administrativo de Copa Victoria. Al final de la entrevista yo le pregunto cómo van las negociaciones del terreno con la municipalidad, y porque eso nos habían vendido hace algunos meses cuando se cerró el estadio, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? A nosotros desde la alcaldía nos dijo, estamos en negociaciones, va todo viendo en popa y vamos para adelante y todo bonito. Y pero resulta que Juan Bautista nos dice que hace varios meses no habían conversaciones, no había absolutamente nada, que más bien él insta a la administración al acercamiento, que se ha hablado de una propiedad entrando a Calle Corinto de 30 hectáreas, creo que fue. Y bueno, y ahí quedó todo. El día después, en la sesión municipal, Cristian Alfaro, regidor de Nueva Mayoría, le hace la consulta a doña Nora Suárez, que estaba como alcaldesa, porque don Francisco no estaba, y parece que ese mismo día se fueron a reunir, después de la entrevista, de lo que dijo Juan Bautista, se fueron a reunir con el gerente para retomar esto. Alberto, cuando se quiere improvisar, se improvisa, ¿verdad?
Y cuando no se tiene, porque tampoco hay presupuesto, ¿verdad? Como ¿también? Lo de la policía municipal. No, de cualquier manera, para iniciar, el futuro fue hipotecado y todos los actos y acciones que ha emprendido en los últimos 3 años la municipalidad, continuidad, por cierto, de la administración anterior, no nos deja un buen margen para la inversión. Hice un ejercicio de, lo hacía diferente antes, pero lo modifiqué ahora, que es tomar los ingresos corrientes de cada año, pero para hablar puntualmente del año 2022, y los ingresos corrientes son todos los ingresos que obtienen la municipalidad que trabaja por sí misma, que se encarga de recaudarlos, la mayoría. Entonces ahí está el impuesto de bienes inmuebles, las tasas de los servicios, el impuesto a la construcción y demás. De 6.600 millones de ingresos corrientes en el 2022, si usted le empieza a restar los gastos obligatorios, los egresos obligatorios, al final del año, en el 2022, lo que le quedan son alrededor de 700 millones. De esos 700 millones hay que dividirlos en los distritos y pensar en, ¿verdad?, para lo que son infraestructura vial y demás. Entonces, uno lo que piensa cuando llega a esos resultados es, bueno, ¿cómo van a priorizar con todo? Porque usted no puede coger los 700 millones, que parece muchísima plata, pero no lo es. Ya vemos que el Calle Imas, ¿cuánto fue? 70 millones, ese paso de alcantarillas. Bueno, que dicen que al final no sé si llegó a acercar. El puente que no fue puente. El puente que no fue puente, ese paso de alcantarillas. Pero tenemos muchos otros puentes que hay que sustituir. 100 millones de colones, alrededor de 100 millones. Sí, inversión. 100 millones. Interesante, por cierto, ¿verdad? Porque la gente dice, vea usted, y con el doble hicieron el doble de puente, y eso es un puente, ¿verdad? El que está allá detrás del mall. Pero bueno, entonces, si uno hace ese ejercicio, se da cuenta de que la plata no es mucha. Y vea con los chorros lo que pasó. Y se compró el terreno, pero no, ¿verdad? Un esfuerzo que había hecho por muchos años, y ahí está botado. Entonces, quiere decir que si se le compra un terreno a la cooperativa, eventualmente también quedaría botado, en caso de que se tuviera la plata. Ahora, como hemos conversado acerca de los procesos licitatorios y demás, tengo, por cierto, ya que parece que lo han apuntado, inclusive yo tenía esa idea de que debía hacerse un proceso licitatorio. Pero sí, no, tienen que hacerlo. No. Bueno, pero es que me fui a la ley y al reglamento de la ley de contratación pública. Entonces, en el artículo 67 de la ley 9986, ahí viene algo que es bastante llamativo: compra y arrendamiento de bienes inmuebles. Entonces dice: la administración podrá comprar y tomar en arrendamiento bienes inmuebles sin emplear procedimientos ordinarios, para lo cual se requerirá en todos los casos lo siguiente. Entonces, me deja dudas de, bueno, y vienen una serie de requisitos, ¿cómo está ese asunto? ¿Verdad? Pero en todo caso, para la municipalidad ir y negociar, lo que uno pasaría a creer es que ya tienen un dictamen, ¿verdad? Porque con un dictamen, entonces usted ya tiene una certeza jurídica, si no total, si cercana, pero tiene un fundamento legal. ¿Para qué? Para ir y de verdad estar posicionado en si se puede ir o no a negociar. Porque eventualmente la idea de que haya que hacer un proceso licitatorio le quita a usted toda posibilidad, a menos de que quiera ir a perder su tiempo y hacerle perder el tiempo a los demás, de que usted no puede obtener nada por medio de negociación si se requiere
un cartel para comprar un terreno. La dificultad que existe con una compra así, directa, es el peligro potencial de que usted esté comprando a sobreprecio, que además que no estén todos los estudios necesarios, pero la preocupación máxima siempre va a ser, ¿es este el mejor precio? ¿Es esto o el mejor, lo que el mejor terreno puede conseguir? ¿Verdad? Ajá. Entonces, no es cualquier cosa, y menos que no se está comprando un terreno, no se compraría un terreno de 200 metros cuadrados, ¿verdad? Allá en un lugar olvidado, ser lejano, ¿verdad? Donde el precio del metro cuadrado sea 20 mil colones. No, 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 en un fondo casi que enclavado. No, 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 no. Tiene que ser, es un terreno grande que se requiere ciertas características, que va a tener un uso determinado y que va a costar millones de millones. Y es esa salida así es a lo que nos tiene acostumbrado el gobierno local, la municipalidad de Grecia. Entonces, estando en esa situación, no sorprende nada, ¿verdad? Es una situación lamentable. Inclusive, Alberto, la gente de la Argentina puede concursar. La gente de Hacienda Pinto, que tiene mucho terreno, puede concursar. Así es. Y pueden ser hasta mejores terrenos que Calle Corinto. Correcto, o sea, pueden darse muchas situaciones. ¿Cuáles son las condiciones? Es más, lo que se requeriría, que uno diría obvio, que habría que hacer pruebas de cilindros. O sea, usted tiene que hacer pruebas en los suelos. ¿Por qué? Porque perfectamente usted podría comprar un terreno que está regalado, pero que requiere un tratamiento. Por ejemplo, imagínese un suelo arcilloso, donde habría que hacer a gran profundidad para darle estabilidad a los terrenos. Se pueden dar muchísimas situaciones. Imagínense que tenga que hacérsele por sectores, muros de contención o sustitución de tierras, bueno, que sería la parte de la, si se encuentra en algún sector que se requiera construcción, suelos no aptos. Entonces, no es cualquier cosa. Y es esa clase de improvisaciones las que nos llevan a obtener resultados desastrosos y horrorosos como los que hemos tenido en infraestructura. Es que ni siquiera cuando aparentemente nos tienen con planos de ingenieros y demás, salen las cosas bien o no salen tan bien. Ahora imagínense en algo de esta magnitud. Imagínense si compran un terreno que no funciona, que no sirve, y que, claro, con la plata que tiene la municipalidad, ¿en cuántos años empieza a hacer una construcción? Imagínense si se saca un crédito para eso. No, es terrible. La planificación no forma parte de la institucionalidad municipal griega. No es así. ¿Por qué? Así de sencillo. Así de sencillo. Y no es una especulación. Es simplemente la conclusión a la que se puede llegar después de ver los resultados de alguna de la infraestructura y de la obra pública que ha ejecutado la municipalidad en los últimos 8 años. ¿Verdad? Somos la dos por una. Dos veces poner el piso para que una quede bien. ¿Verdad? Lo del parque va, y esa va también a dos por una. Ojalá. Y el puente de San Roque, le voy a decir una cosa. Si el asunto ahí. Encantilan a todos los que van subiendo a San Roque. Y sí, imagínense. Entonces, no sé, la verdad es que la preocupación de todo esto, como lo hemos y lo he señalado en diferentes oportunidades, es que en estos últimos meses metan los escarpines de forma brutal y que quede peor de lo que ya viene, le va a quedar la institución a la próxima administración, porque a mi parecer, pues la probabilidad de que tengamos otra administración del Partido Unidad Social Cristiana al frente de esta vez de doña Nora puede ser de una en un millón.
pero se imagina que pegue una en un millón. No, no puede ser. Al que le quede, como decía Nancy ahora, imagínense lo que es el proceso. Para mí, lo dije hace 4 años exactamente, la principal preocupación del cantón de Grecia no es necesariamente quizás la obra vial. Imagínense, para que esté por encima de eso, es el funcionamiento de la maquinaria interna. ¿Por qué? Porque si usted eso no lo tiene bien afinado, y los profesionales y todos los departamentos, si ellos no están dando lo que se requiere, ¿cómo va a obtener usted los resultados que el cantón necesita? No puede ser. No, es importante. Alberto, aquí hay otro comentario, dice Kevin Solano. En la Plaza Helénica, 2 skateparks que han tenido que morir, y la promesa de otro skatepark que nunca se hizo. Para hablar de planificación, ¿verdad? Claro. Recordemos que se nos dijo que en la embajada americana venía un skatepark, ¿verdad? Pegan 50 millones y aquí lo aseguraron. Sí, lo aseguraron. Pero era cuando éramos parte de la ONGL. Ey, pero es que la hasta el día de hoy, la administración municipal no ha dicho qué pasó con eso. Ni lo va a 50 millones, ¿verdad? Ni lo va a decir. Y sí, entonces, ¿cuál es el misterio? O sea, aquí no, todo es claro. Para la mayoría, excepto para los que creen que lo están haciendo bien, que son ellos. ¿Verdad? El autoengaño es algo que uno cree que no existe, pero sí. Porque vea cómo está la institucionalidad. Ese asunto de la conversación con cooperativa, yo lo que quiero ver es de dónde van a sacar y cómo planificarían pagar, cuánto pueden costar 20... 30 hectáreas. Digamos que fueran 10, ¿cuánto pueden costar? Sí, porque ya no hablan de estadio, hablan de complejo deportivo. Imagínense, vea, es que no, imagínense, es que solamente piensen, para todas las personas que nos están viendo, si no han podido ponerle una iluminación aceptable a la cancha de San Roque, si no han podido resolver el problema del estadio municipal. Creo que por sí ese estadio ahí no tiene una solución, dado que hay un problema ambiental que no se puede obviar. Pero si no tienen soluciones para esas cosas, si no lo hicieron desde el 2017, cuando se dio, creo, el primer cierre del estadio municipal. Me aviso. No, y esto en el 2017 estuvo cerrado. Sí, estuvo cerrado. Antes de que empezara el campeonato de primera división, cuando Grecia asciende, tuvieron que realizar mejoras para que permitieran. Entonces ya sabían lo que tenían que hacer y no lo hicieron. Entonces, y esas cosas van así. Es que cuando se quema, cuando el rancho está ardiendo, es cuando piensan, se les ocurre poner la alarma contra incendios y el sistema de riego, lo que sea. Así actúa nuestra municipalidad. Así actúa. Es más, Alberto, ¿hace cuánto cerraron el estadio? Ale Rigioni. ¿Y hay algo presupuestado? Ni siquiera tenían planificado eso. No, es que ya no, en eso es parte de lo interesante. Es que no hemos asumido eso. Estamos en estado de negación. ¿Cuáles son los 7 pasos de, verdad, para la gente que está ante una situación? Hay 7 pasos, ¿verdad? Uno de ellos es negación. Aquí estamos en negación. Todavía no hemos caído en una realidad. Lo que debió hacerse con el estadio se planteó hace mucho. Pongan lámparas, hagan lo que tengan que hacer, recurran a aspectos jurídicos, pero no se ha hecho. Hay que siga eso. Ni siquiera los estudios hidrogeológicos se han hecho, ni se hicieron. Aquí no. ¿Qué más se puede hacer? Aquí dice, Nancy, aquí dice Ricardo González, el juego se llama Miente, Miente, que algo queda. Por eso es necesario que los planteamientos y propuestas de plan de gobierno sean aterrizados a nuestra realidad económica. Dice Kevin Solano, me llegó hasta el diseño de este nuevo skatepark y todo se esfumó por politiquería. Dice doña Katy Ulate, ¿dónde está la implementación del control interno de la municipalidad para que cada quien asuma la responsabilidad que debe ejecutarse? Carlos Chavarría dice,
suave, suave, pero ¿verdad? Okay. Es, ahora que dice Katia eso, ¿no es cierto que teníamos una persona encargada de control interno? Ya está. Sí, desde el año pasado, una de las plazas que estaban por ser. Sí, sí, las plazas. Pero hay otro asunto más. ¿Acaso solamente hay responsabilidad si hay un encargado de control interno? No, totalmente de acuerdo. No. Pero digamos, repartimos, o sea, creamos puestos donde el presupuesto. Y se aprueban. Okay. Y entonces no estamos pidiéndole a la gente, vuelvo a insistir, que ya está, que debería estar dando, ¿cómo se llama? Resultados en este momento, y se le dice, bueno, conste, y eso no quita lo que efectivamente establece la ley, que al final de cuentas el último responsable es el alcalde. O sea, pero sí. Si hay una persona que en su diario vivir, de 5 días a la semana, su trabajo es control interno, y preguntémosle a eso. Don Ricardo, sí. ahí le dejo la tarea. Bueno, nada más para ampliarle a eso, ¿cuál es el departamento que más ha crecido en 13 años? En personal, en recursos y demás. Control constructivo. No, la auditoría. Ah, la auditoría. Ah. La auditoría pasa de 40 millones en el 2010, ¿verdad? A 140 y no es el pico, el más alto en recursos. Recordemos que si gastaron 140 en el 2022 es porque no está doña Dilsa. Uh-huh. Bueno, se le sigue pagando, pero genera menos gasto, pero sí se le sigue pagando en ese sentido. Pero es el departamento que más ha crecido o de los que más ha crecido. Algunos se crearon y por supuesto con montos astronómicos. En 13 años se creó, por ejemplo, en forma muy interesante, el servicio de mantenimiento de edificios, por ejemplo. Uh-huh. ¿Y qué hace? Pregúntele a la abuela de Manuel, como decían en la patada. Nosotros tenemos eso. Tenemos una auditoría interna que hace recomendaciones y le voy a decir un saludo a la bandera. Genera más. No, pero Alberto, ¿y qué recomendaciones me hace a veces? ¿De? Y vea cómo estamos. Es que de cualquier manera hay un asunto. Por eso es que es cuestión de cabeza. Si usted puede traerse a la KPMG, a Pricewaterhouse, a quien quiera, traiga a quien quiera. Puede traer a la gente de pesquisas del OIJ, de fraude, de delitos, toda la máxima investigación, que si no hay alguien que esté ordenando que se ejecuten las recomendaciones, la cosa va a seguir igual. ¿A quién le importa eso? Es más, vea usted qué ha pasado con los papeles del cementerio, qué ha pasado con todos los asuntos de responsabilidad relacionados con actuaciones que ha cometido algunos funcionarios de la administración. Y lo que parece culpa de todos, parece culpa de nadie. Bueno, ¿acaso el asunto del pago al funcionario, exfuncionario del Comité de Deportes, al que se le canceló una suma requete millonaria, terminó en algo? ¿Acaso alguien no debía ser responsable de 120 o 140 millones que se pagaron? Alberto, y se siguen dando casos. Inclusive hay un caso por acoso sexual que ya está hasta en la vida judicial. ¿Sí? En la Municipalidad de Grecia. Sí. Es que le voy a decir. Pero no hacen nada. Y más bien escuché que al supuesto funcionario que está involucrado en eso, lo querían ascender de puesto. Porque es uno de los intocables. Y no, a otros sin pruebas sí lo suspenden. Eso es interesante, ¿verdad? Ah, sí, claro. La medida no es igual. No. Es que es la teoría que manejan algunos funcionarios públicos. Que a los buenos les va como un quebrado y a los malos son a los que premian. Ese es un sentimiento que expresan funcionarios públicos. Así es que... Una pregunta. Aquí, filosofando sobre la vida. Yo me imagino, vamos a ver, ahorita me pagan otra vez cajita blanca. Yo me imagino que, volviendo al tema de los terrenos y de todo, que cuando don Manuel Molina hizo y gastó la plata que quiso gastar en el terreno de la municipalidad que queda a la par de Fanal, tuvo que haber hecho algún tipo de estudio. Me imagino yo. No solamente gastó la plata que gastó, porque gastó un montón de plata,
y a la auditoría brilló por su ausencia porque le agarraron plata de todo lado. Así que yo me imagino que ese terreno debe cumplir con algunas condiciones que eventualmente podría ser de utilidad. Yo sé que tal vez el terreno no sea lo suficientemente grande para todo lo que quieren hacer, eso estoy casi segura, pero al rato pueden ser, decir, bueno, si una parte es municipal y compramos a la otra, digamos, cerca, y nos podemos ahorrar un poco de plata, digo yo. Entonces, yo les diría, me parece que busquen a ver cuáles fueron los estudios que planteó Don Maynor. Y tal vez un día, o sea, que me preguntaron Nancy sobre, también hablando sobre estudios. ¿Se acuerdan del proyecto que se hablaba en la administración pasada de Grecia Digital? Que si hay algún proyecto sobre Grecia Digital, sobre los postes esos inteligentes, que al final no sirvieron para nada, o sea, un adorno inclusive que no va con la ciudad, porque también son cosas que quedaron ahí, ¿verdad? Un momento, pare el asunto. Los postes son inteligentes. Que usted no le saque la información, eso es otra cosa. ¿Ah? Porque digamos, yo ponía, por ejemplo, cómo estaban los niveles de CO2, cuál es la velocidad del viento. Y el botón de emergencia, el botón de qué era, emergencia era. Claro, o sea, los postes tenían. Que nunca se conectó a la fuerza pública. Nunca funcionó. Sí, por cierto, para que vean, lo de los planos y todo que se hizo allá en el Punto Verde, la idea era hacer como un mall y ahorita de capacitación y todo. Era Disney. Sí, era Disney. Empezaron con 16 millones, que era una contratación directa, una cuestión así, y pasaron a licitación abreviada. Terminaron de 16 pagando 57 millones, pero al final todo estaba bien. Eso concluyó la auditoría. Y de esos 57 millones, uno decía, bueno, si llega a construirse eso, ¿cuántos locales comerciales mejor ubicados en el cantón están desocupados? ¿Cuánta gente creen ustedes que pasa a un lugar así? Pero tenemos estudios, o sea, eso quiere decir que eventualmente podríamos ver si la capacidad soportante del suelo facilita el otro de Neilandia que nos están proponiendo. No, es que le voy a decir, al hecho de que usted no tenga que comprar, entonces puedo usar parte de la plata en darle la estabilidad, y como usted dice, ya tenemos un terreno ahí, entonces se facilitaría algo. Que usted pueda comprar en forma directa a los vecinos, si el asunto, bueno, tiene que haber un avalúo, ya ahí es, puede entrar o la compra directa o se puede expropiar, pero habría que hacer todo ese procedimiento y ya entra entonces si hay pero ¿cuánto te podrías ahorrar eventualmente? Claro, o sea, por supuesto. Usted dice, no me acuerdo en este momento, pero es un terreno pues bastante grande como para poder uno soñar en cosas y usted dice, bueno, listo. Porque es que vamos a ver, yo me voy a ir un paso antes de lo que está hablando Alberto, lo que hablaba Alberto del terreno. O sea, usted puede hacer, yo, digamos, concuerdo, a mí me parece que es muy riesgoso el tema de ir de buenas a primeras a comprar de una manera directa. Legalmente, aunque haya un marco legal que lo permita, ¿verdad? O sea, en un tema de ver efectivamente actualización, precios, idoneidad, accesos, etcétera, 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 obviamente no hay como abrir el proceso. Y puede pasar mucho por debajo. Exacto, pero vamos a ver, obviando todo eso, la pregunta es, ¿qué es lo que queremos hacer? O sea, nos hemos planteado realmente qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos hacer. O sea, como para llegar y decir, yo puedo aquí plantear un complejo, pero paso lo que nos pasa ahora, o sea, pasamos de 3, 4, 5 millones, 6 millones a 50 millones, o sea, inflamos el presupuesto 3 veces, ¿verdad? O sea, y el asunto no va por ahí, ¿verdad? O sea, entonces, esos elementos, aparte del tema, el tema económico, que ya de por sí lo tenemos un tanto limitado, la pregunta es, ¿lo necesitamos? Sí, ¿qué necesitamos? Pregunto, ¿alguien tiene claridad realmente en la Municipalidad de Grecia, en el Consejo de Grecia, decir, esto es realmente lo que necesitamos? Y a partir de ahí, ahora sí, empecemos a buscar, porque eventualmente nos van a poder decir, no, mire, no tiene que ser un terreno tan replano, ¿verdad? O sea, puede ser ondulado en un tacatacatacatá, o sea, me explico, esa parte está. Y aparte de eso, les voy a poner otro elemento adicional, porque yo creo que también es importante utilizar los recursos que la Municipalidad de Grecia tiene y por los cuales ha invertido tiempo y recursos para que esa gente se capacite.
usted tiene gente de la municipalidad que le puede fungir como peritos evaluadores, pero tiene adentro. Es que por si eso, eso, Nancy, eso fue... Sí, pero es que todo se contrata. No, pero es que aunque lo tenga adentro. Aunque los tenga, es que ahí todo se contrata, aunque usted lo tenga. No, pero la municipalidad, aunque usted lo tenga, lo contrata. Okay. Es que esas son las cosas claras de la municipalidad de Grecia. Pero yo todo el petejo, o sea, ¿lo tenemos dentro? Sí, lo tenemos dentro. Hay gente en la municipalidad de Grecia que ha tenido la oportunidad de formarse de una manera especial, entonces utilice a esa gente. Pero digamos, en esto no es, digamos, y eso es un tema, vuelvo insisto, de articulación de diferentes espacios, ¿verdad? Y diferentes oficinas y diferentes personas. Es más, les voy a dar una noticia. Hace poco, creo que fue la semana antepasada, que había una capacitación, no sé si era de AIA, para el departamento de acueducto aquí en Grecia. Fueron la mayoría de funcionarios del acueducto, y ahí ni a quién no mandaron, y a quién sí. No mandaron a Manuel Álvarez, que es el ingeniero municipal del acueducto, y mandaron al asesor de Francisco Murillo, Arturo Rojas. ¿Cómo le queda esa? Y eso es verdadero, y eso lo escuché en el consejo, y de gente del consejo. Pucha, que el ingeniero que está a cargo, el que maneja el este y el oeste, el norte y el sur del acueducto, no fue una capacitación que era especial para acueductos municipales, y mandaron a un ingeniero, al asesor del alcalde. Y vuelvo, vamos a ver, partamos de eso, Rodolfo. ¿Y el consejo ha interpelado al alcalde para preguntarle por qué pasó eso? ¿Sí? Es que una de las debilidades es esa, Nancy, exactamente lo que usted está mencionando del consejo. Es que todo lo que pasa algo, esto lo ha hecho, pero el asunto es el nivel de constancia que se ha tenido, lo que es ser reiterativo en la solicitud, no solamente solicitud, sino en la exigencia de rendir cuentas, de dar respuestas. Parte de todo esto, de lo interesante en nuestro gobierno local, es que el peso en la rendición de cuentas, bueno, no rendición de cuentas, en lo que se le saca de información a la municipalidad, está en manos de gente de fuera de la municipalidad, no necesariamente dentro del consejo. Entonces, los esfuerzos, tenemos clarísimo que hay cuatro regidores, ¿verdad? Los dos de Liberación, don Andrés Stanley y doña Carla, que están completa y absolutamente alineados, ¿verdad? Y hay tres que juegan de diferente forma, a menudo en bloque para ciertas cosas, frente a la administración. Pero la constancia y ser incisivos con algunos temas constantes no ha sido difícil. El no sentirse, aunque sea el único regidor que está con que algo debe darse, mantener esa línea, aun cuando sea en contra de los siete regidores propietarios o los seis propietarios y de todos los suplentes, de todos los síndicos, propietarios y suplentes y todos los demás. Esa no es la característica de la mayoría de miembros del consejo. La representación que tienen del pueblo no siempre se juega como lo que es, como una representación. Y esa es una de nuestras debilidades. Por eso es que la parte de denuncia del consejo no tiene la fuerza y la intensidad que debería tener, aún cuando viniera solamente de un miembro del consejo. Por cierto, cuando vean ustedes los resultados que se han obtenido, cuando alguno de todos se amarra a su idea y se mantiene hasta el final. Vea cómo en algunos momentos, algunos regidores han hecho retroceder a la mayoría. Y ese es el caso, por ejemplo, unos, y ahí que citen los que están viendo cuáles son otros casos, pero veámoslo con Rafael Pérez, que en algunos momentos se ha amarrado a su argumento y se le ha tenido que dar la razón, ¿verdad? Aquí hay un comentario de Carlos Chavarría, porque ese comentario tiene toda la razón, porque este tema se habló la semana pasada en el Consejo Municipal. Andrés Stanley le pidió a la municipalidad acelerar el tema del terreno para FEDOMA,
Dice, los terrenos del parque temático son para amigos como Fedoma. Qué pasa si la próxima administración municipal se la afilia de Fedoma? Es cierto, porque se acuerda que se quiere hacer un centro, un edificio para Fedoma. Ahí a donde estaba hablando Nancy, la parte de Fanar, donde estaba el, ¿cómo se llama? El parque temático es. el punto verde. Disneylandia 2. El punto verde, por ahí se le quiere dar un terreno a Fedoma. Pero yo tengo entendido de diferentes candidatos, de diferentes cantones, que si llegan a la alcaldía, se estarían desafiliando de Fedoma. Sí, con excepción, creo que de la gente de Liberación y la Unidad, que sí les gusta Fedoma, creo que muchos de otros partidos no seguirían en Fedoma. Hay muchas críticas hacia Fedoma y se están haciendo más fuertes cada vez con lo que está pasando con Fedoma. Aquí también hay un comentario de Jorleni Gómez, dice exactamente Nancy, el divorcio entre la municipalidad y a nivel administrativo y el recibimiento que da el consejo, no es posible que un regidor se dé por desconocido de lo que suceda. Eso tiene a la municipalidad trabada también. El día que lleguen regidores a trabajar en acción del desarrollo y fiscalización de la parte administrativa, bueno, ahí se cortó. Dice Marco Gutiérrez, el problema de la municipalidad no son los trabajadores, es un gran vacío político sin organización, sin planificación, falta de orden, seguimiento a los procesos y solidaridad hacia el pueblo. Por aquí había otro de Kevin Solano, dice, se le pagó a una empresa 8 millones por los planes eléctricos del gimnasio del polideportivo y pasó el tiempo y no se usaron. Y como se le agregó un espacio para soda o cocina, después en lugar de rehacer los diseños ya hechos, se volvió a pagar por un diseño nuevo. Eso sí pasa en la municipalidad. Cristian Alfaro, actual regidor de la mayoría, dice, hace 2 años pedí que se hicieran a un lado. Estaba claro que no existía voluntad de hacer las cosas. Le mintieron a la ciudadanía con respecto a sus promesas de campaña y se me vinieron encima. Son algunos de los mensajes que hay a través del perfil de Facebook del periódico Mi Tierra. Vamos a hablar un poco sobre el tema político, ¿verdad? Porque hoy hubo remesón siguen los enfrentamientos entre el Partido Progreso Social Democrático y Costa Rica Manda a nivel nacional, y también hay que hablar de un recurso de nulidad, ¿verdad?, que hay sobre la Asamblea Cantonal de Grecia por parte de un ciudadano, don Carlos Chavarría, pero en impulso ante el Tribunal Supremo de Elecciones, hacia la Asamblea de Costa Rica Manda, y ya el tribunal está pidiendo información a tanto Costa Rica Manda como a don Carlos sobre si es realmente don Carlos un militante del partido y otras cosas, pero lo cierto es que el tribunal está resolviendo a favor de los partidos políticos, como pasó con la Unidad Social Cristiana, y también hoy hay una resolución en San Ramón que favorece al candidato alcalde de Costa Rica Manda, que fue nombrado en la Asamblea Nacional hace algunos días, para que pueda continuar con su proceso, y prácticamente rechazan el recurso de nulidad de ese nombramiento. Nancy, ¿qué podemos analizar de esa situación? Inclusive hoy la diputada Luzmari, yo digo, ¿cómo se llama? Luzmari Alpízar. Alpízar, sí, del Progreso, del Partido Progreso Social Democrático, literalmente expulsa, ¿verdad?, Pilar Cisneros y a los otros 8 diputados de este partido, porque dicen que en doble militancia. Y también un video que enviaron de doña Pilar con los 8 diputados, pero venía sin audio, entonces no pudimos escuchar cuál es la posición que tenían ellos, lamentablemente, ¿verdad? Sí. Pero no sé si va a tener una repercusión dentro de la Asamblea Legislativa para Pilar y los 8 diputados con esa expulsión, que yo creo que me parece que ellos van a seguir con el nombre de Partido Progreso Social Democrático como fracción hasta que termine estos 2 años que les falta. Así es. Bueno, creo que fue un acuerdo de asamblea, por lo que estaba revisando. Sí. Vamos a ver, ahora habría que ver si el Tribunal Supremo considera que esta acción que toma la asamblea como órgano máximo es lo suficientemente, aparte de legal, ¿cómo se llama?, procedente, para poder, digamos, básicamente sacar a los diputados que digamos, se han separado un poco del tema del tema de del partido como tal. Esto igualmente complica todavía más, ¿verdad? Yo vuelvo e insisto, digamos, de la uno no podría entenderlo más que por un tema de necesidad de seguir perteneciendo a un partido con el cual no están vinculados, ¿verdad? O sea, creo que la intención no es un tema ideológico, programático, si usted o no pertenece. O sea, está claro que hay 8 personas que están apoyando, y eso es, creo que es parte de lo que estaba revisando ahorita, y se declaran como la fracción oficialista,
El problema es que eso no existe si no es con un partido político que cobije efectivamente a esos diputados. O sea, entonces, vamos a ver, yo creo que al rato nos sorprende el Tribunal Supremo de Elecciones aceptando ya las condiciones que establece el partido político, diciendo ustedes no forman parte del partido y por tanto tienen que declararse obligatoriamente independientes. Vamos a ver. Pero igual esto... Yo viendo las resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones, creo que eso no va a pasar. No, pero es que, bueno, es que la otra es en temas más electorales. No era, o sea, yo que lo había dicho yo hace como 15 días o algo así, esto no iba a pasar. Es así de básico, o sea, no iba a pasar. O sea, porque el Tribunal Supremo de Elecciones está manteniendo, y creo que así encabeza el tema de la resolución en el caso de San Ramón, diciendo que hay que demostrar un interés. O sea, no es solamente es el tema de la denuncia, sino es el tema del interés, ¿verdad? Y que usted efectivamente, o sea, a usted como persona o como grupo le está afectando o le afectó una situación X. Creo que el tema de San Ramón anda por ahí. Sin embargo, yo ahí me quedo, o sea, uno se queda, yo leí la respuesta, bueno, el emplazamiento que le hace el tribunal a don Carlos, donde le pide una serie de elementos. Yo no sé si don Carlos lo respondió o no lo respondió, pero sigue siendo interesante el emplazamiento que se hace, porque un partido como este, que prácticamente sale de casi como sacado de la manga, por no decir que fue partido taxi, ¿verdad? No sé cómo demostrar algunas cosas que el mismo tribunal está pidiendo, ¿verdad? Ahí creo que me ven, sería don Carlos que nos informe que si al final de cuentas él respondió o no respondió, pero básicamente es eso, el tribunal se mantiene bajo la misma línea y lo mantuvo con respecto a la asamblea de la Unidad Social Cristiana, y probablemente esa va a seguir siendo la línea. Demuestre que hay una afectación a su interés personal, o sea, que usted tuvo un interés manifiesto. Sí, vamos a ver, lo veremos, ¿verdad? Pero sí, la situación complica mucho. Yo no creo que el tribunal se vaya, bueno, ya en el caso de la unidad ya lo hizo, ¿verdad? Ya manifestó abiertamente. Quiero que se dé por la misma vía. Y exactamente, para mí no va a cambiar. La vía fácil. No, exactamente, o sea, es una vía salomónica. No quedo ni mal con usted, ni bien con usted, simplemente voy por la mitad, y lo que he dicho toda una vida, eso es lo que dicen en las resoluciones, es demuestre que hay una afectación a su interés, y eso va a seguir pasando. Pero igual, lo que está pasando en la Asamblea Legislativa va a complicar. O sea, está clarísimo que no hay una intención de parte de 8 diputados en renunciar, eso está clarísimo, es evidente. O sea, no es un tema ya de, digamos, de... Yo no diría ni de quién tiene la razón, es simplemente un tema de que no lo quiero hacer. O sea, ¿y por qué? Porque pierdo derechos. Exactamente, yo diría decir eso. Pierdo un derecho, tema de derechos. Exacto, pierdo derechos, pierdo presencia, si fuera el caso, ¿verdad? Vos. Sí. Exactamente. Voz, pierdo voz. Pero presencia, bueno, en comisiones. Por eso no se van a declarar independientes. Exactamente, a menos que efectivamente el tribunal tome una resolución un poquito más drástica y le diga, bueno, si ya este partido lo desvinculó, o sea, ¿qué implica en este caso? El asunto es que, y creo que yo había visto algunas resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones en ese sentido, ¿verdad? Sobre cómo elige usted en Costa Rica, si usted elige por partido político o elige por persona. Bueno, la resolución del tribunal siempre ha sido manifiesta en el sentido de que usted elige por partido político. O sea, no es que usted presenta su nombre, ¿verdad?, título personal, y usted puede ser electo, ¿no? El mecanismo que ha establecido, la Constitución y la jurisprudencia, es por medio de partidos políticos. Ese es el camino formal que tenemos en nuestra Constitución para poder hacerlo. Entonces, ¿qué pasa cuando ya un partido político a usted inmediatamente lo desvincula? Bueno, esperemos a ver la resolución. Al rato nos sorprende con algo interesante. Vamos a ver qué pasa. Alberto. Me falta la fe. No, en eso... Lunes de vacaciones, dame el toque. No, está perfecto. Y de eso se vive, de ilusiones, ¿verdad? De que algunas cosas pueden cambiar, de que algo sea interesante. Pero, bueno, el asunto ese de la apelación, el toque que tiene es... A diferencia, por ejemplo, de que es que la candidatura estuvo mal o bien nombrada, me parece lo que había leído del documento, era que
no se le había dado la oportunidad de participar. Yo busqué ¿cómo se llama? El documento del partido, el estatuto, y no viene nada acerca de que tenga que convocarse por medios locales o nacionales para participar. No viene nada de eso. Y la militancia, ¿cómo le va a poner usted la militancia de cuántos tendría que ser como de días? No podría ser ni siquiera casi meses en plural, porque ¿cuándo se terminó de consolidar ese partido? ¿Verdad? Entonces, no creo que haya participado en elecciones anteriores. Entonces, el asunto de la militancia está complicado. Entonces, es posible que siga, como dicen, y eso es lo que lleva más probabilidad, que siga por la misma ruta, porque en el estatuto, a diferencia de otros, no dice que tenga que invitarse a la gente. Entonces, probablemente la resolución va a ir por ese mismo lado. No era necesaria una convocatoria, se hizo con sus militantes, porque el estatuto le da a los militantes del partido la potestad de elegir y ser elegidos. Y el asunto, cómo se llega a ser militante del partido, es parece como una cuestión filosófica, no es como muy clara. Entonces, eso va a irse así. Quedamos con los cuantos, con los 10 partidos que tenemos, ¿verdad? 10 partidos, van 10 partidos. Ahí no van a quitar a nadie. Ya lo que se hizo en la Asamblea Nacional está ratificado y listo, dice el Tribunal Supremo de Elecciones. Por cierto, otra miembro del Consejo Municipal de Grecia se declaró independiente el jueves pasado, doña Cecilia Zumbado, quien es la síndica suplente de San Roque. Pertenecía al partido Nueva Mayoría y ahora se declaró independiente. Tengo entendido que está involucrada con el partido aquí Costa Rica Manda. Entonces, otra más, recordemos, pues mira, que un montón de gente se ha declarado independiente en este Consejo Municipal. Nos tenemos un expulsado, ¿verdad? De Unión Griega, el presidente municipal Andrés Stanley. Otro renunció, que también está medio expulsado de la Unión Social Cristiana, Roy Rodríguez, de síndico. Rafael Pérez se declaró, era de la Unión Social Cristiana, su regidor suplente, se declaró independiente y hoy está en Unidos Podemos. Don Oscar Torres era regidor suplente de Nueva Generación, hoy es candidato a regidor en primer lugar por nuestro pueblo. Vamos a ver qué más, a ver si me ayudan, a ver si me recuerdo. Creo que es, por lo menos ahí hay 4 o 5, bueno, don Rodolfo Alvarado, que en paz descanse, ¿verdad? Que en su momento estaba con Unión Griega, se ha declarado independiente. Llevamos 5 o 6 personas, se han declarado independientes en esta actual administración del Consejo Municipal de Grecia y están ya inclusive incorporados a otras agrupaciones políticas. Rápidamente, ¿qué les parece este inicio de campaña aquí en Grecia? A mí se me sigue pareciendo demasiado atípico, con muy poco movimiento, por lo menos a lo visible, ¿verdad? Del electorado, de los medios de comunicación, de los partidos políticos. Sí. Nancy. Es que estamos en octubre, ya estamos ya en 9 de octubre. Yo, vamos a ver, yo creo que esto va a calentar en enero. Antes de eso no va a calentar. Sí, yo también, yo se lo veo rarísimo. Esperemos que no llueva en enero, porque si no, la leña mojada no hace mucho. Un marascal es lo que hace, pero... Pero no, o sea, ahorita no, me parece que, digamos, incluso todo esto que está pasando a nivel de consejo, de articulaciones y de todo, no lo vamos a ver, por lo menos visiblemente. Uno ve cositas como por aquí, como por acá, ¿verdad? Sí, pero muy a goticas. Exactamente, como muy a gotitas. No sé si ustedes tuvieron noticias, creo que el fin de semana Nueva Mayoría inauguraba club. Sí, la mayoría, tengo entendido, también lo hizo el Progreso Social Democrático. Okay. Unidos Podemos lo hace este sábado. Okay. Vamos a ver, me han dicho que ya estaba el de Unión Griega, tengo entendido que ya que está por Ologia, pero no sé si había inaugurado. Sí, el de la Unión Griega. En Unión Griega, si me equivoco de partido, me disculpan de antemano, creo que fue Unión Griega, hizo algo que a mí me pareció extremadamente interesante y yo lo quiero recalcar, creo que fue Unión Griega, ahí creo que don Marco me, creo que está por ahí conectado, el bingo, me pareció interesantísimo, interesantísimo que lo hayan hecho, porque es una forma de llegar y decir,
Ok, yo no sé cuánto habrán recaudado, si un colón o 10 o 1000. Eso no importa, por lo menos para principios nuestros o principio mío del comentario. Es la acción. Me parece que es increíblemente válido. Cuando la semana pasada que hablábamos de temas de financiamiento, de presencia, digamos, esto es un tema muy interesante. Y yo de verdad, o sea, me parece que es un aspecto que yo lo quería resaltar porque me parece que fue muy, muy interesante que se hayan autoorganizado, si recaudaron 100, 100 mil o 5 mil colones, no importa, por lo menos al principio mío. Pero el hecho de poder articularse, de decir, queremos participar, no tenemos fondos, no tenemos deuda política, pero queremos estar presentes. Y ojalá, o sea, de verdad que a mí esto me gustó muchísimo, porque de verdad se ve por lo menos un interés y una articulación. Perdón, y nada más una aclaración, Rodolfo. No fue la asamblea en el caso del PPSD, fue el comité ejecutivo. El comité ejecutivo que tomó la decisión de cancelar la afiliación y la militancia política, ¿verdad? Y le comunicó a la Asamblea Nacional. Uh-huh. No fue la Asamblea Nacional la que tomó la... Estamos nada más como para ponerle orden a los, uh-huh, a los factores. Sí, sí. Alberto, ¿algo más que agregar? Listos estamos por hoy. Puño, ustedes sí hablan. Estamos, entonces... Nos vamos. Que pasen feliz noche, ya saben, a estar alertas con esa situación que se está dando en la municipalidad de Grecia, con estas llamadas de personas que quieren estafar, que tienen información confidencial de los vecinos de acá, y que tengan mucho cuidado, y ojalá que la municipalidad tome cartas en este asunto, y ojalá sea un tema de control político el próximo jueves, ojalá que haya control político, porque a veces ni eso, ¿verdad? Y que se llegue algo. Modifiquen la, o sea, es que si no hay, modifican la agenda, o sea, por amor de Dios, o sea, uh-huh, cuando quieren hacer las cosas, se hacen como tienen que hacerse. O sea, este es un tema, vean, si no les han dicho en el Consejo Municipal lo que está pasando, pregunten. O sea, de verdad, uh-huh, este asunto es serio. Nos vamos, que pasen feliz noche.